Con sus tesis aplicadas al universo juvenil masculino en el judo y en el taekwondo, la doctora Jenny Amora y el doctor Osmani Olivera son los primeros especialistas de la medicina del deporte graduados en Granma. Estos profesionales reconocieron en sus respectivas investigaciones la necesidad de incrementar estudios sobre la fisiología para evaluar el rendimiento de los atletas y la pliometría para el desarrollo de la potencia muscular. A través del control médico, el entrenamiento, a través de las buenas recomendaciones a los entrenadores en cuanto a la dosificación de las cargas, en cuanto a la capacidad funcional de los atletas. Realizar una especialidad de este tipo nos da un mayor nivel desde el punto de vista científico, un mayor nivel que nos permite desempeñarnos con mejor calidad a la hora de aplicar los conocimientos aprendidos. El Tribunal de Evaluación estuvo conformado por prestigiosos especialistas en medicina del deporte en Cuba, presidido por el máster en ciencia, el doctor Adán Sánchez Martínez. Así, el Centro de Medicina del Deporte en esta provincia aumenta sus credenciales como el mejor del país. Y este año comienzan el 5 de noviembre 11 residentes, desde Guantánamo hasta Las Tunas, que va a ser ya una alta responsabilidad para nosotros, un alto compromiso con la formación de especialistas en la provincia oriental y por supuesto vamos a aportar no solamente para Granma en la provincia oriental, sino para el país completo la formación de estos especialistas. Esta primera graduación constituye un nuevo hito en la historia de la medicina deportiva en Granma. Desde aquí sus especialistas contribuyen al desarrollo de la medicina aplicada al deporte, no solo en la provincia, sino en todo el país. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.